Revolutions, tyrants and wars. Rivoluciones, tiranos y guerras. It takes money to run a revolution. Ahora, se necesita dinero para hacer una revolución. It takes a lot of money to finance wars. Y se necesita mucho dinero para financiar una guerra. And tyrants cannot exist unsupported. Y los tiranos no pueden existir sin tener fondos. Now, where does all this come from? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Now, the Bible tells us, la Biblia nos dice, that there is a power, and it identifies this power as Rome, que hay un poder, identifica este poder como Roma, that is also a woman, in that it is a church, y que es también una mujer, es decir, simboliza una iglesia. And in Revelation 17, verse 3, y en Apocalipsis 17, 3, we read, I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast full of the names of blasphemy. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. And it is described in the book of Revelation how the kings of the world and how the institutions of the world pay homage to this power. Y en el libro de Apocalipsis se describe como los reyes de esta tierra, como las instituciones de esta tierra dan su homenaje a este poder. And the Bible says that the dragon gives this power its seat and great authority. Y la Biblia dice que el dragón da a esta bestia su poder y su grande autoridad. And in Revelation 13 verse 4 we read, y en Apocalipsis 13:4 leemos, and they worshiped the dragon, y adoraron al dragón, which gave power unto the beast, que había dado autoridad a la bestia, and they worshiped the beast, y adoraron a la bestia, saying, who is like unto the beast, diciendo, ¿quién es como la bestia? Who is able to make war with him? ¿Quién podrá luchar contra ella? Now, that's a very strange text. Ahora, este es un texto muy extraño. Who is able to make war with him? ¿Quién podrá luchar contra ella? This implies incredible power. Así que esto implica un poder increíble. And yet the Church of Rome has no military organization to speak of. Pero aparentemente la Iglesia de Roma no tiene ningún ejército o ninguna organización militar en su favor. It has a well-trained Swiss guard to take care of the Pope. Bueno, tiene a lo mejor guardias suizas bien entrenadas para cuidarse del Papa. But surely this cannot explain international power. Pero seguramente esto no puede explicar lo que es poder internacional. And yet the Bible says that the dragon gives this power its authority. Pero la Biblia dice claramente que el dragón da su poder a esta institución. And that it's impossible to make war against this power. Y que es imposible hacer guerra a este poder. So there must be something behind the scenes which the eye cannot see. Así que tiene que haber algo detrás de las escenas que el ojo no puede ver. This is the image of the kings of the world bowing down to the beast. Ahora, esta es la imagen de los reyes de la tierra que se están inclinando hacia la bestia. Human selfishness belies this. Ahora, pareciera casi imposible según el egoísmo humano. Why would they bow down to it if they're not forced to bow down to it? ¿Cómo es que ellos se hincarían delante de este poder si no se los está forzando a hacer esto? So let's have a look whether we can go behind the scenes to see how it is done. Así que veamos si podemos ir detrás de las escenas, detrás del telón, para ver exactamente qué está ocurriendo. It will require a reorientation of thought. Bueno, esto va a implicar seguramente una reorientación del pensamiento. And all the details are probably not in place. Y bueno, a lo mejor no todos los detalles aún les están claros. But there is enough information that a picture starts crystallizing. Pero hay lo suficiente de información para cristalizar un cuadro completo. In this quote we read, at what then do the Jesuits aim? Y en esta cita leemos, así, ¿cuál es el blanco de los jesuitas? They seek the glory of the Pope, so they say, and of God. Así que ellos dicen acá que ellos buscan la gran gloria de Dios y del Papa. They have rendered themselves indispensable to the Pope. Ellos se han hecho indispensables al Papa. Without them couldn't exist. Que sin ellos no podría existir. Catholicism is identified with the Jesuits. El catolicismo está identificado con los jesuitas. And then these authors claim that they hold revolutions in their hands. Y después esos autores alegan que ellos mantienen las revoluciones en sus manos. And under one form or another, it is they that control the world. Así que en una forma o en otra son ellos que controlan el mundo.
That's a bold statement. We'll have to see whether the facts fit the scenario. Así que esta es una cita muy atrevida. Vamos a tener que ver si los hechos concuerdan con lo que acabamos de leer. So let's have a look at the major conflicts on the planet over the last decades. Así que si consideramos los siglos pasados, miremos a los conflictos más importantes que han ocurrido en este planeta. If we look at the American and the French revolutions, si consideramos la Revolución Americana y la Revolución Francesa, 1789-1776. Así que estamos hablando del 1776 y 1789. The Spanish Revolution just after 1800 and the Polish Revolution. La Revolución Española en 1823 y la Revolución Polaca en 1831. The Italian Revolution and the German Revolution. La Revolución Italiana en 1848 y también la Revolución Alemana en la misma fecha. The Russian Revolution of 1917. La Revolución Rusa en 1917. And then the World Wars 1 and 2. Y después la Primera y la Segunda Guerra Mundial. And we could add all the modern conflicts of Iraq and all of these nations as well. Y podríamos añadir también los conflictos modernos como en la guerra en Irak y todas estas otras naciones. And we ask ourselves the question, who is in control here and how is this being financed? Y nos preguntamos, nos hacemos la pregunta de quién está controlando todo esto y cómo se financian todas estas guerras. So let's go through history and just have a brief look at this time period and see how the lodges unfolded. Así que miremos a la historia y consideremos este periodo de historia y veamos cómo las logias masónicas crecieron durante este periodo. 1717 is the foundation of the Masonic Grand Lodge of England. Así que la grande logia de Inglaterra masona fue fundada. Then they followed quickly, then came France. Y después vino Francia. And then Benjamin Franklin was initiated as a Freemason in 1731. Y después en 1731 Benjamin Franklin fue iniciado como un francmasón. 1738 Rome bans Freemasonry. Y después en 1738 Roma prohíbe la francmasonería. Well, virtually every cardinal is a member. Pero al mismo tiempo cada cardinal prácticamente es un miembro de esas logias. And we can go through history, we don't have to go through all the details. 1768's foundation of the right of the strict observance. Así que no tenemos que decir, mencionar todos los detalles, pero miren, por ejemplo, en 1768 funda el rito de la observancia estrecha. And then also the title Illuminati is used for the first time. Y también el título de Illuminati viene utilizado por la primera vez. Benjamin Franklin becomes the Grand Master in 1770. Benjamin Franklin viene elegido como el Gran Maestro de la Logia de las Nueve Hermanas de París. 1776, the American Revolution. Y después, en el 76, hay la Revolución Americana. 1778, Peter I founded the Secret Circle. En el 1778, Pedro el Primero fundó el Círculo Secreto. 1785, it is claimed. 1785, hay el Gran Congreso Masónico. That the Masonic Congress plans the French Revolution. Que alegadamente conspiró la Revolución Francesa. 1789, French Revolution. 1789, la Revolución Francesa. 1784, overthrowing the attempt to overthrow the monarchies of Europe. Y en el 1784, una conspiración iluminista para derrocar a las monarquías en Europa. But behind all of these sit the Weishaupts, who are the Jesuits under their general. Pero detrás de todos estos acontecimientos están personas como Weishaupt y los jesuitas que controlan estos movimientos. In 1816, John Adams wrote to President Jefferson. Ahora, en el 1816, John Adams escribió al presidente de los Estados Unidos, Jefferson, regarding the Jesuits, hablando sobre los jesuitas. Shall we not have regular swarms of them here? Vamos a tener multitudes regulares de ellos. In as many disguises as only the king of the gypsies can assume. En tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir. Dressed as painters, publishers, writers, schoolmasters. Disfrazados en pintores, en publicadores, escritores y maestros. If ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, it is the society of Loyolas. Dice él, si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que mereció la condenación eterna en la tierra y el infierno, es esta sociedad de Loyola. These are historic facts. Ahora, estos son hechos históricos. Isn't it strange that virtually every nation in Europe at some stage banned the Jesuits? ¿No es extraño que virtualmente cada nación en Europa después de este periodo expulsaron a los jesuitas de sus tierras? Isn't it strange that every single one of those countries experienced violent revolutions? ¿Y no es extraño ver que cada una de esas naciones después pasó por
revoluciones violentas, including Rome itself, incluyendo a Roma misma, and the Vatican, y el Vaticano. Isn't it strange that wherever they were expelled, they are more powerful today than ever before? Y no es extraño que en cualquier lado que ellos fueran expulsados, hoy en día tienen más poder que lo tenían anteriormente. Many writers warned of this grand conspiracy of the Jesuits. Y muchos autores nos alertaron sobre esta gran conspiración de los jesuitas. And you can quote after quote where they say it is through the agency of the army of the Jesuits that these things are financed. Y uno puede citar cita tras cita tras cita que dice que es por medio de la agencia del ejército de los jesuitas que estas cosas están aconteciendo. Even Abraham Lincoln warned of this issue. Hasta el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, habló sobre este asunto. And he said the Protestants of both the North and the South would surely unite to exterminate the priests and the Jesuits. Y dice que los protestantes, sea el norte que el sur, seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas. Who are nothing other than emissaries of the Pope. Que no son nada más que emisarios del Papa. And of Napoleon. Y de Napoleón. And how they have infiltrated Ireland and Mexico and Spain and all of these issues. Y como ellos han infiltrado a Irlanda y a México y a España y a todos estos lugares. They even go so far as to say that this war would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits. Y también un otro autor dice claramente que esta guerra, refiriéndose a la guerra americana, nunca hubiese sido posible sin la influencia siniestra de los jesuitas. This was written by the Roman Catholic priest who was the personal friend of Abraham Lincoln. Este fue escrito por un ex sacerdote católico romano que era un amigo personal del presidente Abraham Lincoln. So history is replete with all of these quotes. Así que la historia está llena de todas estas citas. In a letter dated 22 January 1870, en una carta del 22 de enero de 1870, Mazzini wrote to Albert Pike of the United States. Mazzini escribió a Albert Pike en los Estados Unidos. He was the founder of the Scottish Rite of Freemasonry. Ustedes se acordarán que Albert Pike fue el fundador del rito escocés de la masonería. You must allow the federations to continue just as they are. Usted tiene que permitir que estas confederaciones sigan así como son. But we must create a super rite. Pero nosotros tenemos que crear un super rito. Which will remain unknown. Que va a quedarse desconocido. Working behind the scenes. Trabajando detrás de las escenas. Controlling the power without anyone knowing how it is done. Controlando el poder sin que nadie sepa cómo está aconteciendo. They will be powerful because its direction will be unknown. Y serán potentes porque la dirección de sus actas será desconocida. These are historic facts, not speculations or conspiracies. Así que estas no son especulaciones o conspiraciones, esos son hechos históricos. In a letter written to Mazzini, dated August 15, 1871. Y en el 15 de agosto de 1871, en una carta escrita a Mazzini, Albert Pike dice lo siguiente: outlined the plan for this world and the wars that were to be fought. Él dio una lista del plan que se iba a tener en este mundo y del tipo de guerras que se iban a combatir. Now this supposedly hung in the corridors or in the echelons of the British Museum. Así que esto supuestamente estas cartas estaban expuestas en el Museo Británico en Inglaterra. And there are witnesses to this effect. Y hay testigos para esto. One of them is William Guy Carr. Y una de esas personas fue el señor William Guy Carr, former intelligence officer in the Royal Canadian Navy. Que era un miembro de lo que era el ejército de inteligencia de la fuerzas navales canadienses. And these were known for the last decades and centuries. Y estas cosas han sido conocidas por siglos y más. Now some claim that this is a forgery and it never happened. Bueno, algunos dicen que a lo mejor esto fue algo inventado y que nunca ocurrió. But be that as it may. Pero sea como sea. The proof of the pudding isn't it in the eating? Pero no es así que es solamente comprobando las cosas que se ven como son. So what did he predict? Ahora, ¿qué predijo él? He predicted a First World War. Él le predijo una Primera Guerra Mundial. To overthrow the power of the Tsar.
para conquistar y eliminar el poder de los zares, and to bring about an atheistic communistic state. Y para introducir un estado comunista ateo. Now, why would they want to do that? ¿Y por qué quisieran hacer eso? Here was an orthodox state. Bueno, aquí había un estado que era ortodoxo. The Orthodox Church was at war with Rome. Y la iglesia ortodoxa estaba en lucha con Roma. And to level those playing fields, y para asegurarse que hubiera camino llano, you enforced atheism. Pues ellos implementaron el ateísmo. You suppress all the churches, suprimieron todas las iglesias, including even the Catholic Church, incluyendo hasta la Iglesia Católica. And then behind the scenes, you build up your power. Y después detrás de las escenas, uno construye su poder. And you break the orthodox stronghold. Y uno rompe, destruye lo que es la fortaleza de la iglesia ortodoxa. Brilliant. Then a second world war was to take place. Muy bien, y después una segunda guerra mundial tenía que tomar lugar. It was to originate between Great Britain and Germany. Tenía que originarse entre Gran Bretaña y Alemania. It was to strengthen communism as the antithesis to the Judeo-Christian culture. Tenía que dar más fuerza al comunismo como antítesis a la cultura judeocristiana. And it was supposed to bring about a Zionist state in Israel. Y tenía que crear un estado sionista en Israel. Remember, the theology of the rise of literal Israel had already been written by the Jesuits. Y acuérdense ustedes que la teología de la creación de un nuevo estado de Israel ya había sido escrita por los jesuitas. And then there should be a third conflict, a Middle Eastern conflict. Y después tenía que haber una tercera guerra mundial, una guerra mundial en el Medio Oriente. Involving Judaism, Islam, and then spreading internationally. Que hubiera involucrado el judaísmo y el islam y después se hubiera esparcido por todo el globo. No, it's simple, not conjecture, just simple observation. Did this happen or didn't it happen? Y bueno, simple observación, ¿es que esto ha ocurrido sí o no? It happened exactly like that. Ocurrió exactamente así como estaba escrito. So then it must have been planned. Así que tiene que haber sido planeado. Here is another quote from another source saying exactly the same thing. Aquí otra cita de otra fuente diciendo exactamente lo mismo. Albert Pike planned these three world wars, it says over here. Y aquí esta cita nos dice que Albert Pike planificó estas tres guerras mundiales. And he wanted to unleash the nihilist and the atheist. Y él quería soltar a los nihilistas y a los ateístas. And he wanted to create ateos, a social conflict. Y quería crear un conflicto social. And then, out of this atheism, y después, desde esta atmósfera atea, having destroyed all forms of true and false religion, habiendo destruido todas las formas de religión verdadera o falsa, he would bring forth the worship of Lucifer. Él hubiera sido nacer y crear la adoración a Lucifer. It's a brilliant plan to set up the kingdom of Lucifer. Este es un plan brillante para crear el reinado de Lucifer. So they would create the chaos. Ellos crearían el caos. To create the order. Para crear. That's why masonry has this saying, ordo ab cao, order out of chaos. Y es exactamente lo que la masonería dice y es exactamente el dicho que tienen ellos, ordo ab cao, de el caos sale la orden. Now the French Revolution was run by the Jacobin clubs. Ahora la Revolución Francesa fue administrada por los clubes jacobinos. Who's the father of Jacobinism? Adam Weishaupt. ¿Y quién es el padre del jacobinismo? Es Adam Weishaupt. Who was he? He was a Jesuit. ¿Y quién era él? Un jesuita. So the French Revolution has the Jesuits behind it. Así que la Revolución Francesa tiene a los jesuitas detrás de ella. Starting with the storming of the Bastille. Empezando con el ataque hacia la Bastilla. Liberty leading, liberty and freedom for all. Y la libertad y la libertad para todos. And ending with the goddess of reason. Y terminando con la diosa a la razón. Now there's a very interesting theology behind the goddess of reason. Ahora, hay una teología muy interesante detrás de este asunto de la diosa de la razón. And we'll do that in a later lecture. Y bueno, vamos a hablar de esto en otra conferencia. And then the monarchy had disappeared. Y la monarquía fue quitada. And the king and the queen were beheaded. Y se les cortó la cabeza al rey y a la reina. So Louis XVI. Así que Luis XVI.
was beheaded. Se le cortò la cabeza. And here is the picture of his head being shown to the jubilant crowds. Y aquí el cuadro de la cabeza que se le hace ver a la gente que jubila. And then his bride, Marie Antoinette, was also beheaded. Y también la reina Marie Antoinette también fue and decapitada. Her head was displayed on a stick. Y también se puso su cabeza en un palo. So the monarchies disappeared. Así que las monarquías desaparecieron. And we had the rule of the people, democracy. Así que ya se ingresó al poder del pueblo, la democracia. And behind it all, the powers of the Jesuits. Y detrás de todo esto, los poderes de los jesuitas. Robespierre was the head of the Jacobin clubs. Así que Robespierre era la cabeza de los clubes jacobinos. So you had a mixture of violence and philosophy. Así que había una mezcla, una entremezcla entre filosofía y violencia. Voltaire is probably the great atheistic, in inverted commas, philosopher of the French Revolution. Y Voltaire es posiblemente el gran filósofo, entre comillas, ateo de la Revolución Francesa. And what was he? ¿Y quién era él? He was a Jesuit. Era un jesuita también. Remember, they will take any role as long as it furthers the means to which they want to aspire. Y se acuerdan que leímos que ellos tomarán cualquier rol en cuanto pueda cumplir los blancos a los cuales ellos están apuntando. Here's Jean-Jacques Rousseau. Y Jean-Jacques Rousseau. Man is born free. Un hombre, dice él, ha nacido libre. But everywhere he is in chains. Pero por todos lados se encuentra encadenado el ser humano. So you work with the revolutionary process and you achieve eventually what you want. Así que uno trabaja con el proceso revolucionario y alcanza lo que uno quiere. And out of this new philosophy, saliendo de esta nueva filosofía, was born the concept of human rights. Nació el concepto de los derechos humanos. But the human rights have a fascia in the middle. Pero los derechos humanos tienen una fascia en el medio, un manojo de varas. And that shows what system of government they really would wish to have. Y esto demuestra qué tipo de gobierno ellos quisieran verdaderamente tener. And they're in the form of two tablets, so they want to take the place of the Ten Commandments. Y están en la forma de dos tablas de piedra, así significa que quieren tomar el lugar de los diez mandamientos. The all-seeing eye in the triangle, a Jesuit symbol, is above them. Y el ojo que todo lo ve en un triángulo, un símbolo jesuita, está arriba de esos dos mandamientos. The serpent with the tail in the mouth, the life-giving serpent, is above them. Y la serpiente con la cola en su boca, la serpiente dadora de vida, también está encima de estos mandamientos. And the Jacobin hat is on the top of the spear. Y también la gorra jacobina también está encima de la lanza. This is the hat that the revolutionaries wore. Así que ese es el gorro frigio que los revolucionarios tenían. Here it is, also known as the Phrygian cap. Así aquí está el gorro, así también conocido como el gorro frigio. And where does it come from? ¿Y de dónde viene? You know, people will do anything. They will don any color, any cloak, any hat. Así que las gentes harían cualquier cosa, digamos, cualquier color, cualquier disfraz. And they don't even inquire, where does it come from? Pero no se preguntan de dónde viene. Well, let's go to the British Museum. Here's the god Mitra. Bueno, vamos al Museo Británico en Inglaterra. Este es el dios Mitra. And what has he got on his head? ¿Y qué tiene en su cabeza? Well, let's turn him on his side, and you will see it is the very same hat as that of the French Revolution. Y van a ver que es exactamente la misma gorra que tenían en la Revolución Francesa. This is the god of sun worship. Ese es el dios de la adoración al sol. His day, Dies Solis, the holy day of the sun. Ese es el Dies Solis, el santo día del sol. So this is Jesuitism and the worship of the counterfeit Messiah, Lucifer. Y este es jesuitismo y la adoración del Mesías falso, Lucifer. All right, there had been original human rights by Cyrus the Great before. Bueno, anteriormente sí hubo otra declaración de derechos humanos por Ciro el Grande. But these were for real human freedoms, not to take the place of the Ten Commandments. Y estos fueron por verdadera libertad humana, pero no para tomar el lugar de los diez mandamientos como la Revolución Francesa. Now the Bible says that the beast, that's Catholicism, would receive a mortal wound. Ahora la Biblia dice que la bestia, es decir, el catolicismo, recibiría una herida mortal. That happened in 1798. Esto ocurrió en el 1798. When Pius VI was dethroned by Napoleon. Cuando Pío VI se le quitó el trono por medio de Napoleón. And he died in exile. Y él murió en exilio. And then in 1804. Y después en el 1804.
Pius VII had to witness Napoleon crown himself emperor. Pio VII tuvo che testimoniare, tuvo che ver che l'imperatore si coronara a sì mismo. 1808 Napoleon takes the Vatican States. Y en 1808 Napoleón conquista los Estados Vaticanos. The question is who controlled Napoleon? Y la pregunta es quién controlaba a Napoleón. 1848 Mazzini attacks Rome and Pope Pius the ninth is exiled. Y en 1848 Mazzini ataca a Roma y el Papa Pio IX viene exiliado. You see, Rome had dared to ban the Jesuits. Bueno, Roma se había atrevido en tratar de eliminar a los jesuitas. He was restored in 1850. Fue restaurado el Papa en 1850. But he had no papal states. Pero ya no tenía los estados papales. These are the historic images of this great event. Así que esas son imágenes históricas de ese gran acontecimiento. Here's an interesting quote from Emmanuel M. Josephson, American physician and historian. Aquí hay una cita interesante de este señor Josephson, que fue un doctor americano y un historiador. And he says, Weishaupt and his fellow Jesuits cut off the income to the Vatican. Dice que Weishaupt y sus compañeros jesuitas cortaron los ingresos al Vaticano. By launching and leading the French Revolution. Lanzando y haciendo y conduciendo la Revolución Francesa. And directing Napoleon's conquest of Catholic Europe. Y dirigiendo la conquista de Napoleón de la Europa Católica. And the Pope was thrown into jail in Avignon. Y al Papa se lo puso en prisión en Avignon. And the Jesuit war on the Vatican was terminated by the Congress of Vienna. Y la guerra jesuita sobre el Vaticano fue acabada por el Congreso de Viena. And by the secret 1822 Treaty of Verona. Y para un tratado secreto de Verona del 1822. Don't you dare ban the Jesuits. Así que uno no se atreva en eliminar a los jesuitas. Even if you are the Pope. Aunque uno sea el Papa. And to this day, the Pope has to have a Jesuit confessor priest. Y hasta la fecha el Papa tiene que tener a un confesor que tiene que ser jesuita. And he had to sign a concordat never ever again to ban the Jesuits. Y tuvo que firmar un concordato que jamás, nunca jamás él hubiera eliminado a los jesuitas. And from this day to this very day the Black Pope sits there right next to the seat of power. Así que hasta la fecha, hasta la mismísima fecha, el Papa Negro está ahí sentado acerca del trono de poder. So he was formally restored the Jesuits with a papal bull. This was Pope Pius VII. Así que el Papa Pio VII formalmente restauró con una bula papal a los jesuitas. That was in 1814. Y esto ocurrió en 1814. And this is what they also wrote as an addition. If any should again attempt to abolish the Society of Jesus. Y dijeron lo siguiente. Si alguien se atreve otra vez a abolir a la Sociedad de Jesús. He would incur the indignation of Almighty God and the Holy Apostle Peter and Paul. Va a recibir la indignación del Dios Todopoderoso y de los sagrados apóstoles Pedro y Pablo. Now we have seen already that the Jesuits control the occult arm of the entire world conspiracy. Así que hemos visto también que a nivel de conspiración mundial, los jesuitas controlan todo lo que son los brazos de las sociedades secretas. Napoleon was the great benefactor giving back religious freedom. Y de los brazos ocultos. Y Napoleón representaba el gran benefactor que regresaba la libertad religiosa a la gente. A brilliant strategy. Una estrategia brillante. Because before the papacy was seen as this oppressive power pushing only for one religion. Porque anteriormente el papado había sido visto como este poder opresor que solo quería una religión. And now, after this, it could proceed and be the great benefactor to all religions. Pero después de esos acontecimientos, el papado podría crecer y ser visto como el benefactor de todas las religiones. Gathering all the children together. Uniendo a todos los niños, a los hijos juntos. So they used the revolutions and they used their masons like Napoleon. Así que utilizaron sus revoluciones y utilizaron a los masones, así como Napoleón lo era. To achieve what they couldn't do openly. Para alcanzar lo que no podían hacer abiertamente. His brother was a grand master. Su hermano, el hermano de Napoleón, era un gran maestro, masón. So they were absolutely controlled by the Jesuits. Y eran obviamente totalmente controlados por los jesuitas. If you take the Battle of Waterloo. Ahora, si consideramos la batalla de Waterloo. These were the various generals involved in those wars. Aquí hay los varios generales que estuvieron involucrados en esta guerra. Michael Ney. Blücher,
von Schnarrnost und Grouchy. Also Ney, Blücher, Grouchy und Schnarrnost. Every single one of them was a Mason. Cada uno de ellos era un masón. Please understand that the Masons are a sworn brotherhood. Ahora entiendan que los masones se consideran a ellos mismos como una hermandad con juramento. So these wars were created. Así que esas guerras fueron creadas. And if you take the kings and the queens and the kaisers of that time, here is Kaiser Wilhelm with his Masonic apron. Así que si uno considera los reyes y las reinas y los emperadores de esos tiempos, aquí miren el emperador Guillermo con su mandil masón. Or Kaiser Friedrich III with his Masonic apron. O el emperador Federico III también con su mandil masón. So all of them were dancing to the same tune. Así que todos estaban danzando a la misma música, hacían lo mismo. Well, let's go to the United States of America. Bueno, vamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Here is this tremendous seat of American power. Aquí está la sede del increíble poder norteamericano. The Capitol. El Capitolio. There is its cornerstone. Ahí está su piedra angular. And there's the Masonic symbol on the cornerstone. Y ahí ven exactamente el símbolo masón en la piedra misma. Masonically laid. Y ahí dice claramente el texto que fue fundada de manera masona. Did you know that all the ground, all the property that the entire seat of government of the United States is seated on? ¿Saben ustedes que toda la propiedad, toda la tierra sobre la cual el Capitolio, el representante del símbolo de este poder norteamericano está construido, belonged to the Jesuits? Solía pertenecer a los jesuitas. So the Jesuits really are in control of the entire seat of government? Así que los jesuitas en realidad están en control de todo lo que es el sistema de gobierno. If you look at this tremendous building, si ustedes consideran esta construcción increíble, you will see that there are attributes which are like St. Peter's. Bueno, usted verá que hay rasgos de la arquitectura que son como la Basílica de San Pedro en Roma. And the whole of Washington is masonically laid out if you look at the street plan. Y si miran el plan de las calles de la ciudad de Washington, ven que está estructurado de manera masona. So this is all planned well in advance. You don't get the Masonic compass and set square and the upside down pentagram into the street plan by chance. Así que esto ha sido planeado por largo tiempo porque uno no saca la cabra de Mendez, el pentagrama o el juego de reglas y el compás simplemente con las calles así. And then if you add all the numerology that is attached to this, well, then it is way beyond chance. Y si uno mira todos los detalles numerológicos que existen en esta ciudad, como el número 13, pues todo esto ya no es pura chance, no puede ser. Or the obelisk outside the White House. O el obelisco que existe afuera de la Casa Blanca en Estados Unidos. Facing in exactly the positions which are in conjunction with Rome. Mirando exactamente en la posición que lo conecta con Roma. 555 feet high. Y está en una altura de 555 pies, 555. That's the number of man. Ese es un número de hombre. And the 555 is always subservient to the 666. Y el 555 siempre sirve al número más alto, que es el 666. Well, even the Encyclopedia of Freemasonry says that this is a phallic symbol. Bueno, también la enciclopedia de la masonería dice claramente que este obelisco es un símbolo fálico. So if you take the whole judicial system, así que si uno considera todo el sistema judiciario, the whole judicial system swore allegiance to the bar. Ellos normalmente juran alianza a lo que es el sistema de bar, la asociación. And they were called esquire. Y eran llamados esquire en inglés. So for example, Benjamin Franklin Esquire. Así que por ejemplo, son algunos de los fundadores, Benjamin Franklin Esquire, el símbolo. Now what is an esquire? ¿Y qué es un esquire? Normalmente se usa para abogados. It's a shield bearer. Es alguien que toma el armazón. Or an armor bearer. O el escudo. For whom? ¿Para quién? For a knight. Por un caballero. Which knight? Pues ¿qué caballero? For the Knights Templars. Pues por los caballeros templarios. And who are the heirs of the Knights Templars? ¿Y quién son los herederos de los caballeros templarios? The Knights of Malta. Pues los caballeros de Malta. Subject to? ¿Y están sujetos a quién? The Jesuits. A los jesuitas. Fascinating. Fascinante. That's why the building of power and the seat of power is a pentagram. Así que la construcción si simboliza el poder militar norteamericano es un pentagrama. And the inside of a pentagram is a pentagon. Y adentro de un pentagrama hay un pentágono.
And if you look at the Statue of Liberty, y si uno considera la Statua della Libertà, you ask yourself, who's that? Y uno si dice, pues, ¿quién es esta persona? Well, let's go to history and ask UNESCO to please explain it to us. Y vamos a la historia y preguntemos a una organización de las Naciones Unidas, el UNESCO, de decirnos quién es esta persona. This is the United Nations, their explanation, not mine. Así que estas son las Naciones Unidas, es su explicación, no es la mía. They say it is Mitra. Ellos dicen que esta es la estatua de Mitra. So this is a statue of Mitra. Así que esta es la estatua de Mitra. And what she is holding in her hand over there, this light. Y lo que tiene ella en su mano, esa luz. Is another fascia. Es otra fascia. The system of government of the Church of Rome. El sistema de gobierno de la Iglesia de Roma. In the land of the free. En la tierra de los libres. I suggest you go to modern day United States and see if that land is as free as it was before. Yo sugiero que vayan otra vez, por ejemplo, a Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, y vean si a lo mejor esa tierra es tan libre como lo era anteriormente. It takes time to set up these wheels of power. Bueno, se requiere tiempo para organizar estas estructuras de poder. So the revolutions in France and the revolutions in the United States. Así que las revoluciones en Francia y las revoluciones en Estados Unidos. Both celebrated with symbols of Mitraism. Las dos fueron celebradas con símbolos del mitraísmo. The Jacobean hat and the Statue of Liberty. La gorra jacobina y también la Estatua de la Libertad. And let's look at the foundation stone of the Statue of Liberty. Y miremos ahora a la piedra angular de la Estatua de Libertad. And you will see the Masonic symbol on it. Y encontrarán otra vez los símbolos masones. So this is not a conspiracy theory. Así que esta no es una mera teoría de conspiración. These are mere historic facts. Estos son simplemente hechos históricos. Towering above the shimmering but polluted waters, she holds in her outreached arm a hand, a torch of fire and light. Y acá nos dice que arriba de todo lo que es las aguas contaminadas, ella tiene en su mano tendida una lumbrera de luz y fuego. A gift of the Masonic order. Un regalo de la orden masona, dice. So behind the scenes, the Jesuits have infiltrated all these organizations. Así que detrás del telón, los jesuitas han infiltrado todas estas organizaciones.